Todo el personal de su espacio informativo Tele2 se movilizó este fin de semana para el oriente del país con el fin de informarle minuto a minuto los pormenores de las elecciones presidenciales en el departamento de San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután. Compañeros, nos vamos a ir para San Miguel. Con anticipación se afinaron detalles para la cobertura de estas elecciones. El recurso técnico, tecnológico y humano se movilizó de San Salvador a San Miguel. Casi 3 horas de viaje hasta la Perla Oriental, donde nos instalamos para transmitir los comicios presidenciales. El esfuerzo ha sido muy grande, tenemos un aproximado de, bueno, más de 30 personas trabajando en el oriente del país. Tenemos los enlaces vía banda ancha, vía fibra óptica, que es algo muy nuevo de esta elección. En San Miguel, Telecorporación Salvadoreña una vez más da muestra de la capacidad de cobertura. Herramientas tecnológicas. Estamos transmitiendo desde San Miguel, el switcher es digital full HD, las cámaras HD. El equipo de reporteros y camarógrafos de su espacio informativo Tele2, como parte de TCS, se desplazó hacia La Unión, Morazán, Usulután y San Miguel para mostrar todos los ángulos de las elecciones. Es una responsabilidad que tengo como periodista de Telecorporación Salvadoreña en dar la información precisa de lo que está aconteciendo en los municipios que me tocarán dar cobertura, como lo es Usulután y parte de San Miguel. En estas elecciones presidenciales recae en nosotros la responsabilidad de llevarles toda la información de lo que esté aconteciendo, desde inclusive antes de las elecciones y durante todo este 2 de febrero. El objetivo no se pierde de vista, llevarle toda la información con todo un personal de escenografía, producción, editores, camarógrafos y reporteros, para darle detalle a detalle de estas elecciones presidenciales. Walter Morán para Tele2.